La penúltima semana de septiembre, el precio del aceite de oliva en origen bajaba por primera vez desde enero. Pero en los supermercados, a comienzos de octubre, la cosa está aún peor que hace un mes. Peor para los consumidores, claro, porque para las cadenas de distribución y las envasadoras, esto es una auténtica fiesta de la especulación. ¿Cómo es posible que en solo un mes una cadena de supermercados pueda subir un 75% el precio de uno de los aceites que tiene a la venta? ¿Cómo es posible que el mismo producto se venda en distintas cadenas con una diferencia superior a 5 euros por litro? ¿Y cómo ha podido llegar a vender una cadena, su propia marca en España, casi 2 euros y medio antes de impuesto más cara que en sus establecimientos en Portugal? Supuestamente es posible por eso que llaman libre mercado, pero resulta que el libre mercado tiene límites en España desde que comenzó 2023. En los alimentos con el IVA rebajado, como el aceite de oliva, está prohibido aumentar los márgenes de beneficio. Se prohibió por aquello de evitar que la bajada del IVA se convirtiese en una tomadura de pelo con la que los precios que se reducían de un día para otro subiesen a continuación sin justificación alguna. Así que la única justificación legal para subir un precio es que se haya producido un incremento de costes. Y esa subida siempre tiene que ser equivalente a ese incremento de costes. En el caso del aceite de oliva, no pueden aplicarle subidas indiscriminadas con la excusa de que en origen los agricultores han tenido que hacerlo. La subida al consumidor debe reflejar única y exclusivamente el incremento de costes que el agricultor haya trasladado a su precio. Si el precio sube más para aumentar beneficios del envasador o del distribuidor, esa parte de la subida es ilegal. Lamentablemente, de los más de 48 millones de personas que vivimos en España, hemos tenido la mala suerte de que los únicos que no se han dado cuenta de que se está especulando ilegalmente con los precios son los pocos que tienen la capacidad de actuar para frenar esto. Los políticos que gobiernan y tienen competencias para investigar y sancionar las subidas ilegales de márgenes están como si la cosa no fuese con ellos. No hay noticias de que el Ministerio de Consumo vaya a hacer nada de momento y tampoco hay noticias de que las autoridades de protección a los consumidores de las comunidades autónomas vayan a mover ningún dedo al respecto. Y los partidos de la oposición parece que tampoco están demasiado preocupados con esta historia porque presionan bien poco o nada. Vete a saber qué motivos tendrán. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. ¿Qué pasa? Sí, que estoy guapo. Sí. Claro, es que hay que cambiar. Va a haber cambios en este país. Hay que cambiar. Yo he cambiado el look, ¿entiendes? Y tú cambia un poco, hombre, tanta crítica. Pero es que además críticas a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, para abajo. Tío, cambios. Estamos en un momento en el que hay que saber estar. Ahí lo dejo. Venga, venga, Rubencito. Hala, chao, chao. Ay. Muy buenas, ¿cómo estáis? Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. El Parlamento Europeo está impulsando la aprobación de una norma comunitaria similar a la que ya existe en España, en la que se prohíba a las aerolíneas cobrar indiscriminadamente por subir el equipaje de mano a la cabina de los aviones. Y además se fijen dimensiones máximas a los bultos que se puedan transportar. El Pleno del Europarlamento ha aprobado una resolución por la que pide a la Comisión Europea que aproveche la revisión que está llevando a cabo de la legislación vigente sobre servicios aéreos para prohibir el cobro del equipaje de mano en toda la Unión Europea. Una resolución que no es vinculante, pero que esperemos lleve a la Comisión a valorar de una vez la necesidad de proteger a los consumidores ante el abusivo negocio que han montado las aerolíneas obligando a los pasajeros a pagar más por llevar cualquier bulto que no quepa debajo del asiento. En España, la Ley de Navegación Aérea de 1960 reconoce el derecho a viajar sin coste añadido con el equipaje de mano que necesitemos, siempre que sus dimensiones sean razonables. Una ley que afecta a los pasajeros que contraten desde España vuelos con origen o destino en nuestro país. Esta normativa también preveía la creación de un reglamento que desarrollara dimensiones máximas de ese equipaje de mano, pero en los más de 60 años que lleva vigente a ningún gobierno se le ha ocurrido aprobarlo. Las diferentes denuncias de Facua contra compañías aéreas por cobrar el equipaje de mano vulnerando de esta forma la normativa española han provocado recientemente que el Ministerio de Consumo haya abierto expedientes sancionadores a varias de ellas, entre las que se encuentran Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Por cierto, a partir de ahora, es posible que cuando reclames a una aerolínea que te devuelva el importe extra que has tenido que pagar por llevar el equipaje de mano en cabina, te conteste que esto de momento es legal porque todavía no se ha aprobado la norma europea que prohibirá cobrarlo.
será una nueva forma de tomarnos el pelo. Recuerda que lo que aprobará esa norma europea, si se aprueba, es que el cobro del equipaje de mano esté prohibido en toda la Unión Europea. Pero en España ya lo está. Está prohibido si contratas desde aquí un vuelo con origen o destino en nuestro país. Así que no dejes de reclamar tu dinero. Otro asunto. El jefe de la desaparecida Ausbank, el ultraderechista condenado por estafa y extorsión Luis Pineda, ha acatado una sentencia pionera a nivel mundial que le obligaba a contratar la colocación de carteles en las calles para informar de su condena por lanzar bulos sobre Facua, además de indemnizar a la asociación con 15.000 euros. Casi 10 años después de las difamaciones por las que fue demandado, Pineda ha cumplido por fin una sentencia por intromisión ilegítima en el derecho al honor dictada en septiembre de 2017 por el juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla. Se trata de la primera y hasta la fecha única sentencia en la que se condena a publicar el fallo en soportes publicitarios del mobiliario urbano, el mismo medio por el que se lanzaron las difamaciones. Luis Pineda andaba un pelín obsesionado con nosotros, especialmente conmigo, así que nos montó una campaña de difamación que duró más de 4 años. Acabó el día que lo detuvo la policía e ingresó en prisión provisional por extorsionar a empresas. En marzo y abril de 2014, Luis Pineda contrató 2 campañas publicitarias en marquesinas de Sevilla y Málaga, donde mostraba portadas del periódico de la pseudoasociación de usuarios Ausbank, en las que nos acusaba de numerosos delitos. En el primer cartel aparecía una caricatura con mi cara, con un rótulo de Se Busca, y en el segundo, una moneda, también con mi cara, y la de mi padre, el fundador de Facua, Paco Sánchez Legrand, junto a titulares donde lo más bonito que nos llamaba eran mafiosos. Por cierto, en esos periódicos, Pineda también publicó todo tipo de invenciones para difamar a nuestra responsable de redes sociales, Keka Sánchez, una de las presentadoras de nuestro podcast. Luis Pineda acumula 2 condenas por atentar contra el derecho al honor de Facua y otras 2 contra el mío. ¿Qué os creéis? ¿Que yo solo voy a los tribunales para ganarle demandas de rectificación a Javier Negre? La primera de las sentencias que le gané al jefe de Ausbank también fue pionera porque lo condenó a publicar el fallo 30 veces durante 30 días consecutivos en su cuenta personal de Twitter. Igualmente lo fue la forma en que Pineda tuvo que cumplirla, ya que lo hizo desde prisión. Fue la primera vez que se habilitaba en una cárcel una sala con acceso a internet para que un preso acudiera a ella cada día a fin de publicar un fallo judicial. Ah, y la segunda sentencia contra Pineda por difamarme supone una de las condenas por intromisión en el derecho al honor dictadas en España, donde se fijan indemnizaciones más elevadas para el demandante. 80.000 euros. Que sí, que también me los ha pagado ya, cotilla. Y vamos con nuestra tercera historia de hoy. Hace unos días denunciamos a Endesa por aplicar cargos indebidos en multitud de facturas de la luz desde comienzos de año mediante el concepto abono por calidad individual. Denuncia que presentamos inicialmente ante el Ministerio de Consumo y que ahora dirigimos también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A ver, no lo hemos hecho porque Consumo no nos conteste, aunque tampoco tenemos demasiadas esperanzas de que lo haga, porque lo cierto es que sigue sin darnos respuesta a la inmensísima mayoría de las denuncias contra más de 600 empresas que le hemos trasladado desde que comenzó la legislatura. Pero no, en este caso hemos ampliado la denuncia porque además de vulnerar la legislación de consumo, consideramos que Endesa contraviene la ley del sector eléctrico. Y actuar ante eso es competencia de competencia, valga la redundancia. Ese concepto irregular en las facturas, abono por calidad individual, supuestamente tenía por objeto anular una indemnización del mismo importe por deficiencias de calidad que Endesa había aplicado a inicios de año de forma errónea. Pero el cargo, que debería haberse incluido en una sola factura, está repitiéndose una y otra vez. Incluso se está repercutiendo a usuarios a los que no les aplicaron esa indemnización, por lo tanto no había nada que anular. Así que revisa tus recibos de la luz desde comienzos de año si eres cliente de las comercializadoras Endesa Energía o Endesa Energía 21, o si la electricidad la distribuye en tu zona e-distribución. El nombre de la distribuidora puedes localizarlo en las facturas. Si aparece en la segunda página el concepto abono por calidad individual, puede que te hayan cobrado de más y tengan que devolverte dinero. Si es así, ¿a quién debes llamar? A Facua, claro. Y a continuación, David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy de nuevo vamos a hablar sobre aceite de oliva. Y es que los datos que hemos recopilado en nuestro último estudio dan mucho de sí. Aunque todos están por las nubes, un mismo producto puede venderse a un precio muy distinto en función de la cadena de supermercados de la que se trate. Nuestro análisis de octubre abarca 70 marcas en 8 grandes cadenas de distribución. Y ahí van los aceites donde hemos detectado mayores diferencias de precios. El récord está en la botella de plástico de 1 litro virgen extra marca Carbonel, 100% hojiblanca. Va desde los 9,31 euros en Alcampo hasta los 14,50 euros en Hipercor.
Estamos hablando de un 56% de diferencia, nada menos que 5,19 euros por litro. La segunda mayor variación la encontramos en la garrafa de plástico de 5 litros de Virgen Extra, marca Maestro de Hojiblanca, que se vende por 41,50 euros en Alcampo, frente a los 64,59 euros de Carrefour. Aquí también tenemos un 56% de diferencia. La variación en este caso son 4,62 euros por litro. Y en tercer lugar tenemos la botella de plástico de 1 litro Virgen Extra marca Coosur Hojiblanca, que se vende a 8,68 euros en Alcampo por 11,99 euros en Hipercor. En este caso es un 38% más, 3,31 euros la diferencia. Si un supermercado vende el mismo aceite muchísimo más caro que otro, es que ese supermercado tiene un margen de beneficio muchísimo mayor. Y recordemos que los aceites de oliva tienen el IVA rebajado y que los alimentos con el IVA rebajado está prohibido que aumente los márgenes de beneficio desde el mes de enero, cuando entró en vigor la medida. La ley está clarísima. Donde no parece que lo tienen tan claro es en el gobierno. El gobierno, precisamente, que es el que aprobó esta ley. Llevamos desde comienzos del año denunciando la subida de precios sospechosa en centenares de alimentos y, bueno, como el que oye llover. Nuestras denuncias están ahora en el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Protección de los Consumidores, el ministerio que debe actuar contra los abusos y los fraudes. Pero bueno, aquí seguimos esperando. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión queremos darte algunos consejos si estás pensando en alquilar un vehículo. Lo primero que tienes que saber es que deben darte toda la información sobre el precio que sea necesaria y desglosada. Esto es, tasas, impuestos, seguros aplicables, recargos por conductor joven, coste del repostaje, etc. Si hay cargos opcionales, por ejemplo, que incluyan un navegador GPS o una silla de niños también, deben facilitarte su precio con la mayor claridad. En ocasiones es posible que te den la opción de contratar un seguro más amplio con una cobertura mayor. Recuerda que es tu decisión hacerlo o no, ya que el precio base del coche ya debe incluir por ley un seguro obligatorio que cubra la responsabilidad civil hasta un límite. A la hora de recoger el coche contratado, comprueba que las condiciones del contrato coinciden con las que te comunicaron en su momento y asegúrate de que te den una copia del mismo. Antes de salir, revisa bien el coche. Si detectas algún roce o golpe, te aconsejamos tomar fotografías y comunicarlo inmediatamente a la empresa. Siempre es mejor por escrito. Y si el coche que reservaste no está disponible en el momento de recogerlo, la empresa de alquiler debe proporcionarte otro similar o de superior categoría sin coste adicional. Si te hace entrega de uno inferior, debe reajustar el precio. Todo esto cuando recoges el vehículo para empezar a utilizarlo, pero ¿y cuando lo devuelves? Te aconsejamos hacerlo en horario de atención de la oficina para que haya algún empleado disponible con quien puedas contactar si surge algún problema. Revisa de nuevo el coche en compañía del personal de la empresa, toma fotografías como respaldo y pide un comprobante que confirme su buen estado. Ojo, que si por el motivo que sea te has retrasado unas pocas horas y te intentan cobrar el día completo, estaríamos ante una cláusula abusiva. Supone un redondeo al alza, está equiparando una o dos horas a 24 horas y el cobro de un servicio no prestado. Estarían incorporando en el contrato una condición general que no ha sido negociada por las partes y que supone un perjuicio para el consumidor, es decir, para ti. Si te encuentras con algún problema o irregularidad, recuerda que siempre puedes reclamar.
Puedes hacerlo directamente ante la compañía mediante una hoja de reclamaciones o acudiendo a una oficina de atención al consumidor. Te aconsejamos que conserves toda la documentación que sea relevante. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Agur. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una fantabulosa factura eléctrica de 4 cifras emitida como consecuencia de un viaje en el tiempo, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. 23.248 kilovatios hora. Es el consumo de electricidad que, según Endesa, tuvo en solo 2 meses Manuel, que no es el propietario de una macrodiscoteca, sino un jubilado que vive en un pisito del municipio sevillano de La Rinconada. La eléctrica le emitió un recibo de 4.428 euros, que se dice pronto, que reflejaba más de 30 veces los kilovatios hora que consume un usuario medio en ese periodo. Tras insistir una y otra vez en que era imposible que su factura fuese correcta, en Endesa se dignaron por fin a enviar un operario a su casa. El técnico comprobó que su contador estaba averiado y le colocó uno nuevo. Pero la eléctrica le dijo que aún así la factura no tenía ningún error y que el consumo que le atribuía era el correcto. Es decir, Endesa pretendía que Manuel creyera que su nuevo contador tenía integrado un condensador de flujo con el que había viajado hacia atrás en el tiempo y logrado averiguar cuál había sido su consumo durante los 2 meses en los que el anterior contador estuvo averiado. Cuando Manuel puso el caso en manos de Facua Sevilla, mis compañeros comprobaron que lo que aparecía en la factura de Endesa era una lectura estimada de su consumo en esos 2 meses. La ley dice que cuando se emiten facturas con lecturas estimadas, el consumo debe ser exactamente el mismo que registrado por el contador en el mismo periodo del año anterior. Pero en lugar de hacerlo así, Endesa había decidido aplicar una complejísima fórmula matemática conocida como vamos a facturarle lo que nos dé la gana a ver si cuela. Dado que era imposible conocer cuánta electricidad consumió Manuel realmente durante los 2 meses en que el anterior contador estuvo averiado, desde Facua planteamos a Endesa que la única opción válida, legal, sin tomaduras de pelo y sin riesgo de que la denunciásemos por un fraude en la facturación, era cobrarle el equivalente a la lectura estimada, pero una lectura estimada de verdad, tal y como la regula la ley, es decir, el mismo consumo que tuvo el usuario en esas mismas fechas un año atrás. Así que finalmente, los 4.428 euros que Endesa exigía a Manuel se redujeron a 88. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 25. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Joder, tío, 25 programas ya. Por cierto, para 2025 me han puesto un juicio con Javier Negre. Ya ha perdido 4 y se ve que el hombre quiere más, pero se va a tener que esperar un poquito. En fin, a ver si sale igual de bien que los de Luis Pineda. Voy a llamar a Sergio a ver qué insulto me suelta hoy. ¡Paciños! Sí, Rubén. Oye, que no puedo hablar ahora. Estoy en comisaría por el tema este de Luis Pineda, claro. ¡Qué nombre, que no, qué broma! Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos, el Luis Pineda este del Ausbank, que ha tenido que colocar carteles por la calle contando que está condenado por insultar a Facua. Y al Facu, a mi chico, ¡ay! Lo que os habrá pagado de indemnización. Seguro que más de 100.000 euros. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bien te estoy llevando, qué bien te estoy llevando, Rubén! Oye, que sabes que todo lo que yo te digo es un poco el paripé del manager que tiene que provocar y son redes, tú lo sabes, hombre. Todo lo que te he dicho yo es de broma. Yo a ti te quiero mucho. Vamos, que nos llevamos muy bien, ¿vale? No sé si lo has pillado. Venga, te dejo, que sigo en comisaría. Nos vamos a forrar con esto. Hala, chao, 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 chao. Madre mía, lo que le habrán pagado.
En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.